Hola, ¿qué tal, amigos que siguen este programa? El día de hoy, en este tercer programa del mes de agosto, estamos fomentando el valor de la humildad y tenemos un tema bastante curioso. Vamos a hablar de algunas mentiras que seguimos creyendo. Y es que tú sabías que el azúcar hace hiperactivos a los niños. Se suele creer que el azúcar hace más revoltosos a los niños por el hecho de darles golosinas, tartas y refresco. Pero realmente no se han encontrado pruebas de que así sea. Parece ser que los niños se mueven más en los cumpleaños y en las fiestas sencillamente porque juegan con otros niños y se sienten felices. O simplemente porque beben refrescos con cafeína. Vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La humildad, un valor para vivir. Cuando hablamos de virtudes, siempre recordamos que significan una fortaleza que tiene la persona. La humildad es una fortaleza, es una virtud que nos ayuda a luchar contra uno de los vicios o pecados capitales llamado soberbia. Y de hecho así decimos, contra la soberbia, la humildad. ¿Qué significa la soberbia? La soberbia significa creerse más. Nosotros lo decimos de una manera sencilla, ser presumido, ser arrogante. Cuando una persona es soberbia, no reconoce la dignidad del otro y por tanto no le respeta y le trata con desprecio, le trata en muchas ocasiones mal. Por eso, la humildad siempre nos ayudará a luchar contra la soberbia, porque nos ayuda a reconocernos, nos ayuda a reconocer también al otro. Por el contrario, la soberbia, como un pecado capital, arrastra muchos otros vicios o muchos otros pecados que nos pueden llevar a dañar a los demás. Por ejemplo, una persona que es soberbia trata a los demás mal, con desprecio, y esto ya es una falta. Pero también la persona que es soberbia no se deja corregir, no admite sus debilidades o no admite sus errores, y esto también es una falta porque no le permite progresar. ¿Cuántas veces las personas se montan en su orgullo y por más que les dicen la cuestión es blanca, dicen no, no y no? Y esto ocasiona que no se pueda avanzar, que no se pueda seguir adelante, que los proyectos se estanquen. Y tristemente, muchas veces por orgullo, por soberbia, por falta de humildad, no se progresa. ¿Cuántas veces hemos visto que algunas personas, porque no es mi idea, no es mi proyecto, no lo apoyo? E incluso hasta lo bloqueo. ¿Cuántas veces por la soberbia vemos que muchas personas se olvidan de la dignidad de otros y les menosprecian, tratándoles realmente de una manera mal? Por eso es bueno ser humildes, porque la humildad nos ayuda a dejarnos ayudar. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras debilidades para mejorar. La humildad nos ayuda a tener muchas ideas de otras personas para poder hacer que nuestros proyectos y nuestros sueños se puedan volver realidad. Por eso la humildad es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Otro de los datos curiosos es que dicen que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Y este es uno de los mitos más arraigados, ya que muchos profesores continúan explicándonos eso. Pero sin embargo es totalmente falso, las personas usan toda su masa encefálica mientras vive, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando caminamos solo activamos cierta zona motora de nuestro cerebro. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les tengo una recomendación de un libro que es infantil, que se trata sobre pintura, para despertar en los pequeños el interés por crear, por soñar, por divertirse. El libro se llama La Mancha de Paul Klee y es escrito por Violeta Monreal. Está basado principalmente en una obra, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que sería el pintor Paul Klee, que es un autorretrato, y en su obra titulada Abrigo Azul. Él es un pintor de origen suizo, pero se le considera pintor alemán. Y la historia se basa precisamente de esta pintura que él realizó, que inicia diciendo que está fastidiado de que la gente no sepa qué es, porque en ocasiones le dicen que es un perro, que es un gato, que es un caballo. Entonces, él tiene un sueño.
y dice que quiere ser un pirata con cabello azul. Y la mancha azul se desprende de este cuadro. Y así inicia esta aventura en la cual él está buscando ser un pirata. Y si ustedes observan, las mismas piezas conforman exactamente el pirata. Y a través del cuento nos va narrando cómo se va formando. Y pide ayuda a otros cuadros de otros pintores para las partes que le faltan, que es simplemente el rostro, la cara. Y aquí vemos cómo algunas otras fueron a su ayuda para ver cuál le quedaba mejor, cuál le agradaba. Y también necesitaba manos. Igual hubo otros que dijeron, yo te ayudo. Y él seleccionó las que consideró que le quedaban mejor. Pero dentro de todo ese cuadro, habían los ojos que se sentían solos y tristes porque no los había tomado. Pero él, ya siendo un pirata, tiene el sueño de encontrar el árbol de los deseos, porque su deseo es encontrar un amigo. Y cuando llega al árbol de los deseos, todo este se transforma nuevamente en esta figura con otros colores, donde se convierte en su amigo y los ojos por fin vuelven a encontrar su lugar. Este cuento creo que para los niños es muy interesante porque despierta mucho su creatividad. Vemos el valor de la amistad, la perseverancia, y nosotros los adultos podemos aprender que hay que salir de nuestra zona de confort y luchar por nuestros sueños. Se dice que la Gran Muralla China se ve desde el espacio, y es que es posible ver la Gran Muralla China desde el espacio exterior y también que es visible desde la Luna. Pero al viajar un astronauta al espacio, su visión es algo parecido a esto. Y aunque claramente podemos distinguir los continentes, por lo tanto, ver algún edificio o construcción hecha por el ser humano es prácticamente imposible. Vamos a nuestra siguiente cápsula, mascotas. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta ocasión traemos una cápsula demasiado importante porque el tema es muy, muy, muy frecuente y las preguntas al igual. ¿De cuándo debemos de vacunar a nuestros cachorros? ¿Cuáles son las vacunas que debemos de poner? ¿Cuándo se desparasita? Hay infinidad de preguntas. Pues bueno, más que nada nosotros como criadores o en la parte de adiestradores, uno de los requisitos más importantes para ingresarlo o para comenzar a entrenar un perro y comience a socializar, pues es su esquema de vacunación. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que a mí me funciona? Normalmente, pues todos tenemos un esquema diferente, ya que pues tienen su médico de confianza, pero al igual, pues todos vamos con el mismo objetivo de tener a nuestra mascota sana. En lo personal, normalmente, yo viendo el cachorro, a las 3 semanas de nacido, yo comienzo su primera desparasitación. ¿Para qué? Para antecederlo y prepararlo a lo que es a la 4ª semana y colocar lo que es la primera vacuna, que nosotros le llamamos lo que es la pupi. Y así vamos a la 5ª semana, vuelvo a desparasitar. A la 6ª semana vuelvo a poner la segunda vacuna. A la 7ª semana vuelvo a desparasitar. Y a la 8ª semana cierro su esquema de vacunación. Prácticamente a los 2 meses yo tengo todos los cachorros ya vacunados. Y así de verdad vamos a mejorar todo lo que es su sistema inmunológico y vamos a prevenir, que esa es la cultura que nosotros tenemos que poner en nuestra sociedad. La prevención de las infecciones bacteriológicas y virales de nuestros perros. De verdad, este esquema a mí me funciona muy, muy, muy bien. Nunca he tenido ningún problema viral con nuestros cachorros o los perros que ingresamos, ya que pues tenemos la cultura de la prevención. Entonces, pues prácticamente voy a volver a reiterar algo muy fácil y qué debemos hacer si usted llegó a adquirir y no sabe la edad del cachorro. Pues prácticamente va con su veterinario de confianza, que se lo evalúe y que diga una prox de su edad. Normalmente nosotros nos basamos mucho pues en la dentadura y hay varios
evaluaciones que les hacemos. Acorde a eso, si nosotros ya nos dijeron que sí lo vacunaron, que no lo vacunaron, yo en lo personal prefiero comenzar con el esquema. ¿Cómo? Porque pues la verdad sí sé, no sé, muchos no saben si te están diciendo, y más si no tienes pues la cartilla, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente yo recomiendo nosotros comenzar con un nuevo esquema, que no pasa nada absolutamente si vuelves a vacunar a tu perro. Me dicen, no, y ese es que ya lo vacunaron, no le pasa nada, si le pongo, no pasa nada, volver a vacunar a tu cachorro, y así vas a volver a comenzar su esquema de vacunación para poderle dar una mejor calidad de vida, y vas a irlo llevando gradualmente, como lo dije anteriormente. Después de ahí, que es algo también muy, muy, muy importante, es la desparasitación interna y externa. ¿Qué significa? Los parásitos, ya sea la garrapata, las pulgas, que esos nos los encontramos a nuestro alrededor. Y los internos, pues en la parte del agua, en las heces que están por ahí, ya se comió por ahí nuestro cachorro. Por ahí venden unas pastillas. Ya ahorita la tecnología es muy, muy, muy avanzada. En una pastilla puedes desparasitar interno y externa a tu cachorro para así mejorarle su calidad de vida. Espero que les hayan gustado estos tips que son muy importantes para la vida de nuestros cachorros. Un dato curioso es que dicen que los peces tienen mala memoria, pues son más inteligentes de lo que crees, ya que estos pequeñines tienen una memoria bastante buena y pueden recordar depredadores que los atacaron anteriormente y hasta llegar a aprender algunos trucos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos del asbesto anfibólico. En la cápsula anterior hablamos de los microplásticos y el día de hoy vamos a hablar un poco del asbesto anfibólico. ¿Qué es esto? Primero hay que concentrarnos en lo que es el asbesto general. Tiene tres tipos, pero el día de hoy hablaremos de este que es el anfibólico. En general los tres están compuestos de silicato y otros cuatro minerales. El silicato indica que tienen silicio y oxígeno, además de estos otros cuatro. ¿El asbesto para qué sirve? Desde la Segunda Guerra Mundial se hizo bastante conocido el asbesto y fue utilizado para las varias industrias. ¿Qué industrias vienen siendo estas? Puede ser la construcción y también la electricidad. ¿Pero por qué? Porque no solo puede servir como un material de construcción, sino como una barrera. Vamos a ver por qué y qué es. El asbesto son hilos. Vamos a hacerlo para que suene facilito. Hilos, que tienen una textura similar al plástico. Estos no conducen electricidad y están hechos de silicio, silicato, en pocas palabras. Esto que nos indica, sí, son estos hilos que pueden llegar a ser tóxicos y que producen cáncer, pero eso llegaremos más adelante. Estos hilos se utilizan ¿para qué? Reforzar. Con el asbesto se puede reforzar el metal o los plásticos y también, como no conduce electricidad, se puede utilizar como un traje o una barrera para que cosas que conducen electricidad, ya viene siendo el cobre o algún metal similar, no conduzca esta electricidad y así se tiene la fuerza del metal y no se puede conducir electricidad en caso de que sea necesario que no se conduzca. El asbesto entonces sí puede servir como esta capa protectora, por decirlo de alguna manera, que refuerza y que puede evitar la conducción de electricidades. Sin embargo, puede tener daños para nosotros los humanos. Ya mencioné que produce cáncer, pero ¿cómo es que este produce cáncer? Por la nariz. Cuando este es inhalado, que sí, ya sé, es un hilo, ¿cómo rayos se va a inhalar? Tiene partículas. Cuando estas partículas son inhaladas, cuando el asbesto en sí llega dentro del cuerpo, entonces este se va a almacenar en los pulmones. ¿Cómo es que esto se va a lograr? Bueno, todas estas partículas, todo esto que tira el asbesto, se va a inhalar y se tiene ya almacenado en los pulmones. Esto no es que se multiplique a gran velocidad, pero si es que más y más asbesto en un, no sé, un escenario de trabajo, pongamos una construcción que está siendo reforzada con asbesto, si los trabajadores exponen muchísimo a esto, por varios días, por semanas puede ser, entonces van a tener el gran riesgo de tener cáncer. ¿Pero por qué? Bueno, ya hemos visto que esto al tener silicio, entonces puede llegar a ser muy dañino para los humanos. Y si sigue siendo usado, entonces, pues ¿cómo es que se evita que tantos trabajadores que trabajan en una construcción lleguen a tener esta enfermedad que es el cáncer? Porque hay una forma de prevenir que este sea inhalado. ¿Y cuál? Respiradores. Es así de fácil.
Así como una mascarilla puede detener un virus o eso llega a ser un caso similar, pues sí, un respirador puede evitar que una enorme fibra de silicio llegue a matarte. Así que para estos que se pueden llegar a exponer como electricistas o albañiles, un trabajo similar o que requiera asbesto para ser trabajado, usualmente trabajos de fuerza, se puede llegar a utilizar el respirador y ahora es una condición. Un respirador es justo lo que una mascarilla, pero este evita que cosas más que aire pasen a los pulmones. De esta manera se tiene aire limpio, es como un filtrador, pero en una mascarilla. Esto puede llegar a evitar y va a evitar que el asbesto llegue a los pulmones y de esta manera se va a evitar esta enfermedad. De esta manera, pues todos los que trabajan en la industria de la fuerza y de las construcciones, entre otras similares, pueden llegar a, pues sí, evitar esta y sus consecuencias. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Si te tragas un chicle, tardarás años en digerirlo o te vas a enfermar. Y es que todos alguna vez escuchamos esta frase, pero no te preocupes, no ha pasado nada ni se te pega a los intestinos y tampoco tarda años en digerirle. Esto es un mito. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Piedad, Mariana. Amigos de San Juan TV, nuevamente hablando con ustedes de el valor de la humildad. Gracias por escucharme, Padre Pancho, con ustedes. Hablábamos de la humildad intergeneracional. Si antes se notó, sobre todo en los años 60, aquel gran conflicto generacional que hubo entre los jóvenes que de pronto despertaban a la vida social y política para decir que sí tenían voz y que no eran simplemente unos niños grandes, que querían ya integrarse a la construcción de la sociedad, y los adultos descalificándolos para decir que no tenían experiencia, que ellos eran los que habían construido ese mundo, pero ciertamente le reclamaban tantas cosas, un mundo con la guerra de Vietnam, de un mundo entre una serie de violencias, una guerra fría, un mundo donde han descartado a tantas personas y que no nos han dejado expresarnos, ¿no? Y entonces se daba ese conflicto en que el modo de vestir, la música que se escuchaba, las distintas fiestas que hacían, el modo de vida llegaba a ser tan contrastante que era de veras esa ruptura que se dio entre las dos generaciones. Y los grandes decían que solo lo de su tiempo era lo bueno y que la juventud estaba perdida. Y los jóvenes que descalificaban también todo lo que habían vivido sus mayores y que ellos comenzarían este mundo nuevo. Era una lucha inútil, porque en realidad pues era una forma emergente con tantos errores que podían tener los jóvenes, pero que aprenderían de ellos y de los grandes la experiencia que habían logrado con tanto tiempo, pero que no los había abierto también a otras formas de vida y que al considerarse ellos la autoridad, pues seguían adelante. Muchas veces conservamos esto mismo. Tenemos un adultocentrismo. Sentimos que como que lo maduro y lo bueno es lo adulto y los jóvenes apenas van en ese caminar, pero pues ellos tienen también su propio modelo. Humildad intergeneracional. Cada generación tiene sus valores, cada generación tiene sus errores, cada generación tiene sus limitaciones y deben reconocer. Fueron grandes, respondieron a las necesidades de su tiempo, no pudieron responder a otras cosas y tienen que tener la humildad de saber que uno necesitan del otro. El joven necesita de la experiencia de los mayores necesitan del empuje y el impulso también de los jóvenes. Hoy se da la distancia en lo digital. Las generaciones mayores son visitantes digitales o tal vez no se han animado a entrar en este nuevo mundo. ¿Y cómo están necesitando de parte de los jóvenes? ¿Y cuánta marginación llega a haber a quien no tiene acceso a todo este mundo? Y otros, por el contrario, nacieron ya en este mundo, se mueven y cuesta trabajo el poder aceptar, por ejemplo, relaciones personales directas, no a través de los medios, y tendrán que valorar también la experiencia de los jóvenes porque no son Cristóbal Colón, descubridores de América. Ya existía el mundo desde antes de ellos con muchas cosas que de las que no pudieran gozar si no hubiera sido gracias a toda la experiencia que tienen los demás. Y también los peligros que puedan avizorar
y que tal vez ellos ingenuamente no alcanzan a percibir. Finalmente, la humildad de comportamiento. En gusto se rompen géneros, dice el dicho. ¿Y cuántas veces de veras por los comportamientos, el que es lo bueno y que es lo malo, pues hemos entrado en una crisis? Porque tal vez las nuevas generaciones, a las que ya no se le ha dado una formación para que vean claramente esto es bueno y esto es malo, esto es verdadero y esto es falso, sino en ese relativismo que se han formado, en que creen que todo lo que técnicamente es posible va a ser bueno, en que toda la oportunidad que se me presentó en este momento de disfrutarla es positiva porque puedo disfrutarla, y que entonces han olvidado la ética. Por otro lado, otros han estado tan ligados a una mentalidad de su tiempo y cultura de su tiempo, en lo cual están considerando lo que en su tiempo se consideró un pecado y que nunca se han puesto a analizar, bueno, y de veras está haciendo una ofensa a Dios, a la dignidad de la persona, a la buena convivencia, o estamos viviendo otros tiempos en los cuales la intención de la persona, la misma valoración que se está dando, las circunstancias han podido cambiar, y que entonces no es que lo bueno pueda ser malo en algún tiempo o lo malo en otro tiempo pueda ser bueno, sino que a lo mejor lo que en otro tiempo lo hacíamos con una buena intención o las circunstancias lo favorecían, hoy ya no llega a ser igualmente tratado, porque a lo mejor hay otras intenciones que lo pueden estar cambiando, otras circunstancias que lo pueden estar cambiando. Estamos pues esa humildad de comportamiento para decir, a ver, en lugar de decir que lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal, ¿por qué no nos fijamos en qué tiene de positivo lo que yo estoy haciendo y lo que tú estás haciendo? ¿Qué tiene de limitación lo que yo estoy haciendo y lo que tú estás haciendo? ¿Qué corresponde mucho mejor a nuestra dignidad de personas humanas? ¿Qué va a favorecer mucho más nuestra convivencia? Y tal vez tengamos que ceder un poquito, tanto tú y yo, o tenemos que encontrarnos mucho más con la verdad objetiva y con el bien objetivo para estar sabiendo que ni tú ni yo hemos alcanzado esa perfección y que todos los días podemos estarnos perfeccionando. Bien, mis amigos, de veras tengamos esa humildad de reconocer que todavía no hemos llegado a la perfección, que en este mundo vamos tratando de alcanzar la santidad, cada uno por sus medios. Lo peor sería cuando no nos ponemos esas metas, y que entonces sí tendríamos que buscar, tener la humildad de saber que no nos salvamos solos, que necesitamos de Dios, y que en esta búsqueda todos tenemos errores y también valores y logros. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Otro de los mitos que quizás has escuchado es que el cabello y las uñas siguen creciendo después de morir. Si vistes a algún difunto con estas dos características, podrías opinar que es verdad, pero realmente no. Lo que sucede es que la piel se deshidrata y esto da la apariencia de un crecimiento. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes. Vamos a continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En esta ocasión estábamos hablando del maíz y de su proceso de nixtamalización, donde, bueno, hablábamos de que el nixtamal viene de utilizar cenizas para hacer masa. Y sí, como les mencionaba anteriormente, no se utilizaba la cal como nosotros la conocemos. Se utilizaban las cenizas, que tienen características alcalinas, para poder lograr que la masa tuviera la característica que ahorita vamos a revisar. En algunas otras regiones del país, como por ejemplo en los pueblos mayas, se utilizaban algunas conchas o algunos restos calcáreos que se molían y por su característica alcalina se agregaban al agua y con eso se hacía el nixtamal, con eso lograban la nixtamalización. En la actualidad se llegan a utilizar algunas piedras de cal que tienen un tratamiento donde se hidrata y se purifica para que tengamos la cal que se va a utilizar. Esta cal tiene la característica, o aquellas cenizas o aquellas conchas que se utilizaban, son alcalinas. Alcalino significa que tiene un pH arriba de 7, que llegan a tener pHs de 9, 10, 11, 12, hasta 14, que es el grado de alcalinidad que llegan a tener los elementos. Esta cal se diluye en agua. El agua tiene que tener alguna temperatura arriba de los 80 grados, llega a tener hasta 90 grados,
más o menos la concentración que se utiliza depende de lo que tú busques o depende de la región donde se utilice. Se utiliza al 1% o al 1.5%. ¿Para qué? Si tú piensas en el maíz, si tú quieres cocer un grano de maíz en agua normal, bueno, vas a batallar y para que le quites el pericarpio o el pellejito, batallas muchísimo. Pero al tener esta alcalinidad ahí, al tener la cal, vamos a tener una acción sobre esa fibra que se va a romper y va a permitir que el componente entre y que entre agua dentro del grano de maíz y por dentro este se esté hidratando y esté sucediendo un efecto que se llama gelatinización del almidón de maíz. El germen que tiene el maíz, o en algunos lugares le dicen la conchita del maíz, que es la parte de abajo, también va a estar absorbiendo nutrientes y estos se van a incorporar al grano o van a liberar algunas de las sustancias que ya las mencioné, calcio, niacina, triptófano y por ahí otro aminoácido importante que se llama isoleucina, que es un aminoácido fundamental en épocas de crecimiento. Esto va a permitir que el grano de maíz rompa ese pericarpio, ese pellejito, lo podamos lavar, se lo podamos quitar, queda el agua de residuo y el grano ya lavado se lleva a moler. Más o menos el tiempo de reposo, normalmente en una tortillería tradicional es toda la noche. El reposo puede llegar a ser de una hora, dependiendo lo que quieran hacer ya en procesos más industriales, o puede llegar a ser hasta 6 o 12 horas. Pero la tortillería tradicional, que es lo que comúnmente tenemos aquí en San Juan, pasa toda la noche. Se habla de que la persona que le da el punto a nixtamal se llaman maestros nixtamaleros, así se llaman ellos. Realmente, como hay un maestro cervecero, como hay un maestro alcoholero, como hay maestros en los procesos de fermentación, el mismo sucede en el proceso de nixtamalización, que su nombre es nixtamalización. No es fermentación, no es otra cosa, es nixtamalización. Una vez que se le da el punto, que se encuentra que el maíz, el grano, está listo para utilizarte, se lava, se quita pellejo y se muele y es como obtenemos la masa. En el caso de cuando vamos a hacer pozole, el tratamiento es un poquito más corto, se lava y se vuelve a cocer para que el grano floree o esponje y caigan lo que sería la parte del germen, que esa no la comemos en el pozole debe de estar esponjadito. En el caso de la masa, esta se lleva a moler, tradicionalmente se utiliza piedra volcánica. Antes lo que utilizaban era un metate, era lo que se utilizaba y el metate es de piedra volcánica. Normalmente en una tortillería el molino tiene piedras, que es lo que va a darle la molida que queremos de ese nixtamal o de esa masa. Y ojo, no es lo mismo la masa que usamos para las tortillas que la masa que vamos a hacer para gorditas y tamales. La molida que se le da puede ser más entera, donde expongas un poquito menos, donde le des oportunidad de que la masa sea manejable y en la tortilla se trata de que la molienda sea más fina. Y algo bien interesante, cuando tú quieres revisar que una tortilla está bien hecha, está bien cocida y está bien hecho en nixtamal, hay una prueba que se llama la prueba del sastre, donde tú, una tortilla recién hecha, la apachurras con tu mano y la sueltas y la tortilla tiene que recuperar su tamaño estando calientita, porque si está fría, claro que se va a romper. Nos vemos en la siguiente cápsula para estar hablando más de los productos de maíz. ¿Alguna vez has escuchado que crujirse los dedos provoca artritis? Y pues para nada, esto no es malo, incluso ayuda a aliviar el dolor. Al hacerlo, los huesos de las articulaciones se separan y el líquido sinovial se expande. Esto provoca que la presión baje y los gases escapen, provocando ese ruido. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Gotitas de Éxito. Hola, muy buenos días. Saludos a las personas de Gotitas de Éxito que nos siguen cada semana a través de TV San Juan. Habíamos comenzado la semana pasada el tema de las cuatro áreas del liderazgo y recordar que pues hacíamos precisamente alusión a la capacidad de liderarse primero uno mismo. Y platicamos ciertas cosas y ya después de que tú tienes en un entrenamiento esa capacidad, esa claridad de poder dirigir tu vida, sabes para dónde vas, sabes lo que quieres, sabes lo que deseas, estás entusiasmado, motivado. Recordar que cuando uno sabe lo que quiere, entonces sabe con quién juntarse, sabe con quién ir en ese viaje. Por eso esos tigres se rodean de tigres. Y cuando ya se ha definido el rumbo,
ya se tiene la claridad que se tiene que estudiar, que se tiene que preparar, en qué se tiene que capacitar, que tiene que mejorar. A partir de ese momento, a partir de esa claridad, da precisamente la claridad, ahora sí, de ejecutar el liderazgo a otros seres humanos. Supremamente importante el liderazgo a otros seres humanos. Es allí cuando tomo la decisión de que la energía que tengo, la fuerza que tengo, también entonces la puedo compartir con otras personas que de pronto dentro de un área de trabajo o dentro de un sistema no han encontrado todavía la fortaleza para sentirse exitosos. Entonces, como esta persona ya tiene claridad, pero además tiene la vocación, tiene las ganas, el entusiasmo de no solo guiarse, sino guiar a otras personas, es allí entonces cuando tomamos la decisión de ser líderes de otros seres humanos, donde asumimos la responsabilidad de ocupar un cargo ejecutivo, montar un negocio, tener un emprendurismo, porque tengo tanta energía que ya no es solamente para mí, sino que la puedo compartir con otras personas. Y es allí donde entonces puedo conquistar a estas personas, puedo estar pendiente de sus necesidades, demostrarles un cariño, un afecto y poder enseñar y poder tener la disposición, la paciencia, el tiempo de enseñarle a otras personas a hacer un arte, a hacer algo para que a través de eso puedan tener un bienestar familiar, un bienestar social. Entonces es allí cuando me hago responsable positivamente de las estrategias, de la forma en la que vamos a trabajar, de la normatividad, de los logros, de las metas, de los éxitos que vamos a tener como equipo. Pero yo me hago responsable. Si usted me está escuchando desde la gota anterior, sabemos que no me puedo ser responsable de alguien más si no me he hecho responsable de mí. Estamos hablando de una persona que ya se hizo responsable, tiene claridad y esa claridad la comparte con otras personas. Es entonces allí donde tiene programas para enseñar, tiene programas para corregir, tiene tacto y tiene el garbo que se necesita para exigir un resultado. Ya entonces plantea metas, programa metas, desarrolla las metas, hace que se cumpla en el equipo con una, dos, tres o cuatro personas dentro del equipo. Por eso, esa energía vital, esa energía creativa que él tiene, la puede compartir. Tiene el corazón tan llenito, tan llenito, que él puede compartir con los demás. Así que, pues, ya teniendo la segunda etapa o el segundo escenario del liderazgo, recordamos primero mi liderazgo, primero mi liderazgo. Después de tener claridad hacia dónde voy, me comprometo a liderar a otros seres humanos. Quedamos pendientes entonces de dos áreas más, pero por ahora con estas dos, liderazgo personal, liderazgo a otros seres humanos. Muchos éxitos en Gotitas de Éxito. ¿Alguna vez has escuchado que los murciélagos son ciegos? Y es que usar la ecolocalización para ubicarse no significa que no puedan ver. Lo cierto es que combinan ambos sentidos habitualmente y para situarse especialmente durante el vuelo. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.